tenemos un Lancia Flaminia Zagato. Fue el único Flaminia Zagato Serie 2 que fue vendido nuevo en Portugal, que por suerte tuvimos la casualidad de encontrar el primero dueño que sigue vivo aún y que corrió con el coche cuando era nuevo. Estos coches se produjeron cerca de 200 coches. Se estima que hoy en día pues tengan sobrevivido sobre 50. Era un coche para aquella bastante desenvolvido, extremadamente equilibrado, porque tiene un reparto de peso 50-50, frenos de discas 4 ruedas, un bloque completo en aluminio V6, y aunque era un motor pequeño, motor 2500, desarrollaba 148 caballos y que se mueve bastante bien con una extrema estabilidad. ClassicAuto en el stand de SEAT, donde lo tenemos dividido en dos partes. Por un lado tenemos coches de serie de la marca, coches que en este año cumplen un aniversario, como es el caso del 131, que cumple su 40 aniversario, del 124 FL de la fábrica del Andamen en Pamplona, que también cumple su 40º aniversario, y del SEAT Málaga, que cumple su 30 aniversario. También detrás mío podéis ver el SEAT 1200 Sport Bocanegra, que lo tenemos porque fue el primer coche diseñado y desarrollado en el Centro Técnico de SEAT en Martorell, que también este año cumple los 40 años desde su inauguración en abril de 1975. Y detrás de mí, justamente, está el primer coche que tuvo nuestro monarca, Felipe VI.